Va, voy a explicar primero en qué consiste. Tenemos una actividad antes del visionado, que es lo que vamos a hacer hoy, que van a ser preguntas más bien de reflexión, ¿vale? Para que vayáis al cine con algo pensado que vayáis a ver, aunque luego las expectativas pueden que sean diferentes, pero luego lo veréis. Luego, durante el visionado, cuando vamos al cine, simplemente, bueno, toma nota mental, ¿no? Que tú estés pendiente de la película, que no estés jugando con los compañeros, porque luego, después del visionado, bueno, vamos a hacer primero una reflexión de la película y después tenéis que entregarme lo que estamos trabajando, una crítica de la película. Ahí viene cómo tenéis que estructurar la crítica, ante título. Esto es lo que hemos estado trabajando en esta semana, ¿vale? Y después, que eso ya será si nos da tiempo, hay una actividad de ampliación que es de un corto que se llama, a lo mejor lo habéis visto ya, El Circo de las Mariposas, ¿vale? Que es un corto con una temática similar a la película. Entonces, bueno, es una actividad de ampliación, ¿vale? Vamos a ver la película Wonder, ¿vale? Pensar un momento qué significa Wonder, la palabra, que vosotros como sois bilingües lo sabéis, no sé hasta yo. ¿De qué creéis que tratará la película por el nombre? Si alguien se ha leído el libro, porque ya sabéis que está basado en un libro, ¿vale? Que no desvele mucho, sino pues qué significa Wonder, nada más que por la portada y por el nombre, el título que esperáis de la película. ¿Y por qué creéis que el niño sale con... esto es como un casco de astronauta. ¿Por qué creéis que puede llevar ese casco? Esa es la primera actividad. La actividad la vamos a hacer con la técnica del 1, 2, 4. Primero lo pienso yo individualmente, después se lo comunico a mi compañero que tengo en pareja y después lo habláis en equipo. Posteriormente, el portavoz pues explicará la conclusión que ha llegado su equipo, ¿vale? Eso es lo primero. Después vamos a leer el inicio de la novela, que ya se leyó un día en voz alta en la quincena de la lectura, no sé si os acordáis, pero lo vamos a volver a leer, ¿vale? Pues empezar a hacer esto, primero individual, luego en pareja, luego en equipo. Venga. ¿Cuánto tiempo tenemos para cada fase? Bueno, pues, ¿escribiendo? Sí, escribiendo. Mira, si queréis esta vez, para hacer la actividad, tenéis un minuto para pensar las preguntas de manera individual, 2 minutos para comentarla con el compañero de al lado en pareja, 4 minutos para la puesta en común y luego 1 minuto que yo daré paso a cada equipo, a cada portavoz para que me explique las conclusiones, ¿vale? Voy a poner en la pizarra para que lo tengáis en cuenta un cronómetro. A ver, aquí está. Y así sabéis el tiempo que tenéis. Pues ya está, tiempo. Última, hemos puesto que lleva esa máscara para ocultar su rostro. Vale. Blanca.
Wonder significa maravilloso y la película tratará sobre los sentimientos del niño al ser juzgado de la sociedad. Y el niño sale con un casco porque nació con una deformación en el rostro y le dará vergüenza. En la primera hemos visto que Wonder significa maravilla y de que, y en la segunda pregunta de qué trata la película, pues trata de un niño con problemas, y en la última pregunta pensamos que se pone un casco porque los niños le dicen que se tapará la cara. Wonder es maravilla y la ves un niño que quiere ser astronauta y la hace un porque quiere ser astronauta. Wonder significa maravilla. La película trata de un niño que nace con una enfermedad y tras muchas operaciones se queda con la cara deformada. Y la ve porque no quiere querer ver la cara. Marta, bien. Wonder significa maravilloso. La película va sobre un niño que tiene una deformidad en la cara y por esa razón utiliza un casco para taparlo. Nosotros hemos puesto que Wonder significa maravilla. También hemos dicho que trata de un niño que nace con una mala formación en la cara y se siente incómodo. Y en la tercera hemos dicho que se pone un casco porque no quieren que le vea. Bueno, la segunda actividad, vamos a leer, por ejemplo, Blanca va a leer, lo que está aquí en primera fila lo va a leer mejor, el inicio de la novela, ¿vale? Una vez que leamos el texto, vamos a reflexionar sobre las preguntas que vienen aquí. Primero lee y luego explico cómo contestamos las preguntas. Vale. Sé que no soy un niño de 10 años normal. Bueno, hago cosas normales. Tomo helado, monto en bici, juego al béisbol, tengo una Xbox. Supongo que esas cosas hacen que sea normal. Vale, hasta ahí. Y ahora vamos a reflexionar. ¿Qué significa ser normal? ¿Vale? Porque ahí el tema es que él se considera normal, pero que a lo mejor el resto no lo considera normal. ¿Y qué es normal? Porque a lo mejor lo que para mí es normal no es lo normal para ti. Vamos a hacer esa reflexión. Ahora os digo la técnica que vamos a usar. ¿Qué diferencia hay entre una casa normal y una casa diferente? Y entre un jugador de fútbol normal y uno diferente. Pues muchas veces nos gustan más los diferentes, pero cuando vemos a una persona diferente no nos gusta. Vamos a hacer una reflexión sobre eso. ¿Y qué prefieres tener? ¿Un día normal o un día diferente? Yo creo que vamos a atender todos a por lo diferente, sin embargo luego lo rechazamos con las personas que son diferentes. Esta actividad la vamos a hacer con la técnica del folio giratorio, ¿vale? ¿Sabéis cómo va? Pues un folio, cada uno pone la idea y al final sacamos una conclusión. Para hacer esta actividad vamos a tener 5 minutos para repartir el folio y 2 minutos para sacar una conclusión, ¿vale? Pues os pongo el cronómetro. Dentro de las cabezas numeradas van a ser los portavoces, los números 2, os recuerdo. Fátima, Álvaro, Antonio, Eduardo, Alejandra ya. Ser normal significa hacer lo que todo el mundo hace y seguir las normas de la sociedad. La diferencia entre una casa normal y una diferente, la normal son las casas que suele haber, de 2 plantas, que todo el mundo tiene, y una diferente pues podría ser una mansión o una casa más pequeña. Un jugador de fútbol normal es alguien que es bueno y uno diferente suele ser alguien que es muy bueno. Y yo preferiría tener un día diferente. ¿Qué significa normal? Lo común, lo que es, como todo. Diferencia en la casa normal, casa que todo el mundo tiene. Y en una casa diferente, mansión o casa mucho más chica. Y ahora, y en futbolista normal, bueno, y uno diferente, muy bueno. ¿Prefiero un día normal o diferente? Un día diferente. Yo he puesto que ser normal es no destacar entre los demás. Y yo he puesto también que los jugadores destacan entre los demás y una casa destaca según sea un chalet o una chabola. Y yo preferiría tener un día diferente. Eduardo.
normal? Nosotros hemos puesto que ser normal es ser como los demás y hacer lo que hagan los demás. Una casa normal es una casa igual a la mayoría que la que tiene todo el mundo, y una diferente o más pequeña o más grande. Y lo mismo pasa con los jugadores, que pueden ser o más buenos o pueden ser, por ejemplo, el mejor del mundo. Y después nosotros preferimos tener un día diferente porque tener un día normal es muy aburrido. Alejandro. La normalidad es un hecho muy relativo. Normalmente llamamos normal a una cosa, suceso o coincidencia que se repite bastantes veces. En el caso de las personas, la normalidad es tener todas las extremidades y ningún rasgo destacado. Si alguna de estas cuestiones no se cumple, se considera una persona normal. Una casa normal es la que cumple los patrones de aspecto que más se repiten. Una casa diferente es una la cual tiene algo fuera de lo común. Un jugador normal es un jugador que tiene sus pros y sus contras, mientras que un jugador fuera de lo normal es aquel que es muy malo o muy bueno en su deporte. Ya que un día normal es definido como un día con sucesos repetitivos, la mayoría prefiere un día diferente con sucesos distintos para diferenciarse del resto. Fátima. Ser normal es hacer las cosas habituales que suele hacer todas las personas, es decir, comportarse como todos. Y la diferencia entre una casa normal y otra diferente depende de los gustos que tenga la persona que se va a hacer la casa. Un jugador normal es que hace lo mismo que todos y uno especial destaca entre los demás. Un día diferente lo preferimos nosotros, ya que pasarán cosas que nos sorprenderán y normalmente será más divertido. Álvaro. Ser normal es seguir las normas generales de la sociedad sin destacar. Una casa, como diferenciar una casa sería, si es una casa, diferenciarla si es grande o más pequeña que las demás. Por ejemplo, un jugador de fútbol normal es bueno y uno diferente destaca por algo que no hacen los demás y hace las cosas a su manera. Y nosotros pensamos que es mejor tener un día diferente. Nos pasa con las personas. ¿Vosotros mismos pasa? Con las personas, con los compañeros que no son iguales que vosotros, que pensáis que debe ser lo normal. Y eso es así porque aquí y en todos los institutos, Vamos a seguir con la tercera actividad. Vamos a seguir leyendo, que lo va a leer Alejandro, ¿vale? Otro fragmentito del inicio de la novela. Si os interesa, pues leer la novela, que es bastante interesante y trata muchos temas que os puede interesar. Vamos a seguir. Lee, Alejandro. La novela sigue reflexionando en primera persona sobre el hecho de ser diferente. Página 13. Por dentro, yo me siento normal, pero sé que los niños normales no hacen que otros niños normales se vayan corriendo y gritando de los columpios. Sé que la gente no se queda mirando a los niños normales en todas partes. Vale. Veis cómo él por dentro se siente normal, pero él es consciente, el niño es consciente de que no es normal. ¿Por qué? Por las personas que lo rodean. Porque él por dentro se siente una persona normal, ¿vale? Vamos a reflexionar ahora. Hay personas que son diferentes, y lo hemos dicho aquí, lo hemos hablado. De hecho, si estamos aquí en clase, 32 personas, cada uno somos diferentes. ¿Pero en qué sentido podemos ser diferentes? Porque habrá cosas que son diferentes, cosas que son iguales, ¿vale? El hecho de ser diferente nos hace ser diferentes. ¿Somos superiores por ser diferentes o somos inferiores? ¿Vale? Ya he hablado con algún equipo y a lo mejor es verdad que en la adolescencia ser diferente es algo que te hace ser inferior, pero por los demás, no por ti. Cuando cumpléis años, veréis que ser diferente ya no es algo negativo, ¿no? ¿Eres diferente a los demás en algún sentido? Seguro que todos me voy a poner alguna característica, ¿vale? O por la personalidad, o por el exterior, por el interior, por lo que soy diferente. ¿Crees que los padres deben considerar de igual manera a todos sus hijos? Porque, bueno, sobre todo los que sois hijos únicos no, pero si tenéis hermanos, muchas veces incluso puede ser un tema de pelea en casa, ¿eh? Es que tú tratas a mi hermano o a mi hermana, vamos a reflexionar un poco por qué los padres pueden tratar diferente a los hermanos. Porque es que si estamos hablando que no somos iguales, a lo mejor tu hermano o tu hermana necesita una atención, o tú y tu hermano es el que protesta. Eso lo vamos a ver. Y luego también, ¿crees que tus profesores deben considerar de igual manera a todos los alumnos?
Porque si tratamos a todos por igual, a lo mejor no estamos haciendo un trato justo. Vosotros imaginaros que todos ganáis 1.000 euros. Y entonces, bueno, que este equipo gana 1.000 euros y que este equipo gana 2.000 euros. Y ahora yo, para ser justo, doy 1.000 euros a los dos. ¿Es justo? No. Entonces estoy creando, la diferencia va a ser la misma, ¿no? Pues a este le tendré que dar 1.000 y a este nada. ¿Y estoy tratando justamente a los demás? Sí. Pues pensadlo y reflexiona, porque muchas veces os quejáis. Hace eso. Va a ser individual. Venga. Sí.